Buen día amigos, ¿cómo están? Yo soy Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no estás viendo este video desde YouTube, te invito a buscarnos como Woman Adventures y visualizar más de nuestro contenido. El día de hoy hablaremos acerca de los chasquis, los pulmones del Tahuantinsuyo. En estos tiempos en que las comunicaciones han alcanzado niveles de desarrollo inimaginables, a través de por supuesto el uso de internet, es interesante darle una mirada a los sistemas de comunicación de civilizaciones antiguas como la Inca. En el Tahuantinsuyo encontramos un personaje que jugó un papel fundamental en las comunicaciones. Un personaje que destacó principalmente por algunas cualidades como la rapidez, compromiso, discreción y sacrificio. Cualidades que perfeccionaron un impresionante sistema de comunicaciones, probablemente de los mejores antes de la época de la invasión y conquista española. Estos personajes fueron los chasquis. Los chasquis fueron los mensajeros del Imperio Inca. Recorrían la red de los caminos Inca o Cápac Ñan a grandes velocidades, llevando noticias, órdenes, comunicados verbales o codificados en quipus, además de que transportaban encomiendas de variados propósitos. Debemos aclarar que los quipus eran un conjunto de cuerdas de colores, atadas a una cuerda principal que se usaba como sistema de registro y comunicación a través de la posición, tipo, color y otros detalles en los nudos. Por otra parte, el Cápac Ñan comprendía más de 30.000 kilómetros, abarcando los actuales países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Era el camino estatal más importante, pero no el único. También existían el Hatun Ñan, el Juchuy Ñan y el Runa Ñan. Garcilaso de la Vega refiere que la etimología del vocablo chasqui se traduce en dar y tomar. Los chasquis recibían preparación y entrenamiento desde niños. Entrenamientos especiales que hacían que sus pulmones se desarrollaran mucho, para así soportar recorrer grandes distancias a grandes velocidades. En el aspecto físico, debían de ser delgados, ágiles y rápidos. Durante su selección, se tomaba en consideración su enorme resistencia, su gran capacidad física y especialmente su juventud. Esta última condición les permitía mantener un mismo ritmo durante varias jornadas cubriendo el tramo asignado en tiempos ya previstos. Su vestuario era ligero, confeccionado en algodón y calzaban unas adecuadas sandalias. Durante su duro trajín, los chasquis se alimentaban con productos propios de los lugares en los que se desplazaban, mientras que para resistir el cansancio y aplacar la sed, picchaban o chacchaban la hoja de coca, ritual que solo estaba destinado para las clases nobles. Los chasquis, por el impresionante despliegue físico que realizaban, tenían el derecho de masticar esta sagrada hoja. Fue a partir de los incas Huiracocha y Pachacútec que el sistema vial en el Tahuantinsuyo fue mejorado. Según Bartolomé de las Casas, el sistema de chasquis fue instituido por Pachacútec. El Inca necesitaba informarse de la situación y realidad de los pueblos que habían sido integrados y articulados al Gran Tahuantinsuyo. Esta era la misión principal de los chasquis. El esfuerzo de estos jóvenes le proporcionaba al soberano Inca la información desde los sitios más extremos del Tahuantinsuyo. Para ello, a lo largo de los caminos Inca o Cápac Ñan, se encontraban los chasquihuasi, que eran los lugares de descanso y de intercambio de comunicación entre chasquis. Los chasquihuasi contaban con estructuras de planta circular o rectangular bastante pequeñas, levantadas en piedra sin cantear y sin mortero, otras veces de madera y cubiertas de paja. La distancia entre estas estructuras varía según los cronistas. Algunos refieren que se ubicaba cada media legua, a cada legua o cada dos leguas. Esto equivaldría a una distancia entre 5 a 10 kilómetros. En ella podían permanecer hasta 2 o 3 chasquis. Tomando en cuenta estos datos, se calcula que el primer chasquihuasi, partiendo del Cusco hacia el Collasuyo, probablemente se ubicaba en la zona de Angostura o Caira, hacia el sur de Cusco, mientras que hacia el Chinchaysuyo, el primer chasquihuasi se habría ubicado en el poblado de Iscuchaca o en la Pampa de Anta. El cronista Guamán Poma de Ayala menciona que existían dos tipos de chasquis. Los primeros eran llamados hatunchasqui, que además de trasladar mensajes, trasladaban objetos. Los segundos eran llamados churumuyuchasqui, transportaban pescado fresco y caracoles vivos a gran velocidad.
Los que eran capaces de correr ininterrumpidamente 7 días, sin descanso, eran llamados Huamán, es decir, halcones. En el dibujo realizado por el cronista Huamán Poma de Ayala, se muestra un chasqui con su tocado de plumas en la cabeza, un uncu, que es una especie de camisón largo, sandalias y una manta cruzada en la espalda y atada al pecho, donde posiblemente llevaban los objetos u otros elementos que formaban parte del mensaje que debían de entregar. También llevaban una caracola marina conocida actualmente como pututu, la cual emite un sonido peculiar al soplarla. Esta servía para anunciar al chasqui de la siguiente posta o chasquihuasi que se prepare para el relevo y la recepción del mensaje. Según el cronista español Pedro Cieza de León, el chasqui también estaba equipado con una porra, una guaraca y una chuspa, una especie de bolso donde se transportaban algunos productos como la cancha, es decir, maíz tostado, hojas de coca y algunas hierbas. El sistema consistía en transmitir dando el mensaje fuerte y claro para que el otro mensajero que lo esperaba lo oyera, entendiera y repitiera. Si era el caso de tratarse de algún elemento material como un quipu, pescado, frutas, aves, presentes o demás objetos, el chasqui receptor además tomaba el paquete y continuaba corriendo. Es decir, que el mensaje iba de boca en boca y de mano en mano si era el caso. Una vez el chasqui arribaba a la posta o chasquihuasi y tras transmitir su mensaje, este descansaba, comía y bebía guardando en secreto el mensaje recibido. Los chasquis podían atravesar la cordillera de los Andes, la selva amazónica o los extensos desiertos de la costa del antiguo Perú a toda velocidad. Podían trasladar un mensaje recorriendo hasta 320 kilómetros en un solo día. Claro que esto dependía mucho del terreno. En los llanos se adelantaban más kilómetros que cuando les tocaba ascender cuestas o graderías. De todas maneras, la velocidad era portentosa. El camino que partía del Collasuyo hacia el Chinchaysuyo, de sur a norte, fue el más importante y debió haber contado con el personal suficiente compuesto por estos jóvenes corredores. Se ha calculado que un mensaje enviado desde Cusco hasta Quito, Ecuador, llegaba en solo 5 días, aunque algunos otros autores refieren que tomaba quizá menos o más días. Lo cierto es que, en este caso, se cubría una distancia aproximada de 2.500 kilómetros a través de caminos inca y que eran aproximadamente 1.500 hombres los que corrían sin parar, día y noche. Como hemos visto, los componentes vitales de la gran red vial en época inca fueron los chasquihuasi, utilizados exclusivamente por chasquis. A estos se suman los tambos, que eran alojamientos temporales para personas estatales o centros de acopio para distintos fines. Además, también estaban las colcas o depósitos de suministros. Todas estas estructuras permitían el descanso y abastecimiento de los mensajeros. Muchos tambos funcionaban también como chasquihuasi, como por ejemplo en Limatambo, también llamado Tarahuasi, en el camino hacia el Chinchaysuyo. Era tanta la eficacia de este correo humano que los alimentos que transportaban los chasquis llegaban muy bien conservados a sus destinos. Se cuenta que el pescado llegaba fresco desde la costa hasta Cusco, la capital del imperio, en tan solo un día y medio. Esto es asombroso, teniendo en cuenta que se trataba tan solo de personas corriendo. Se le atribuye también a los chasquis su contribución fundamental en la neutralización de revueltas que se registraban esporádicamente en algunos pueblos conquistados. Los chasquis pertenecían a un sistema de inteligencia que permitía conocer con anticipación las noticias sobre levantamientos en el imperio, la situación de los pueblos, guerras internas o estrategias militares. Tal es el caso de la resistencia inca que se dio en Vilcabamba tras la conquista española. Situación en la que los españoles reclutaron población indígena de confianza como chasquis, para sus propios fines. Utilizaron estratégicamente a las poblaciones enemigas de los incas, entre los que destacaban los cañaris, los chachapoyas y los huancas. Se cuenta que entre los cañaris escogieron a 50 chasquis. Este sistema de comunicación fue tan eficiente que la llegada de los españoles se continuó utilizando el servicio de los chasquis hasta el año de 1599, año en el que fueron reemplazados por caballerías. Según los dibujos de Huamán Poma de Ayala, estos chasquis cristianizados llevaban el añadido de un crucifijo en el cuello y un pendón con cruz en la frente que reemplazó el tocado de plumas. En lugar de quipus, portaban una bolsa para cartas sujeta a su muñeca. Una corneta sustituyó al pututu y finalmente un perro le servía de ayuda y protección en lugar de la porra y la guaraca. Estos chasquis cristianizados sufrieron abusos así como la falta de retribución de sus pagos por sus servicios.
A esto añadimos el descuido, deterioro y abandono de los caminos inca a partir de la llegada de los españoles. Los chasquis fueron los pulmones de la comunicación en época inca. La labor desempeñada por estos muchachos de entre 18 y 25 años pone en manifiesto la excepcional labor que cumplieron al integrar el Tahuantinsuyo mediante la comunicación en un contexto dotado de una de las geografías más difíciles del planeta y con una población estimada en cerca de 10 millones de habitantes. Su labor sigue siendo materia de estudio y de admiración. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más de nuestro contenido. Les ha hablado Gustavo y me despido hasta el próximo video.